Así reaccionó Manny Pacquiao a la victoria de Naoya Inoue. Es especial, dijo. Así es, y es que la leyenda filipina reaccionó en Twitter tan pronto como terminó la pelea en la que Naoya Inoue noqueó a Stephen Fulton. Y es que Manny Pacquiao expresó su admiración por Naoya Inoue luego de que el japonés noqueara a Stephen Fulton para coronarse como nuevo campeón mundial super gallo de la OMB y el CMB, y ganando así títulos mundiales en 4 divisiones distintas. Y es que Inoue tiene gran velocidad y mucho poder en sus golpes. Es un peleador especial, tuiteó Manny Pacquiao tan pronto como terminó la pelea de Inoue en Japón. La similitud más obvia entre Manny Pacquiao e Inoue es que ambos son asiáticos. Sin embargo, las similitudes van más allá. Y es que Manny Pacquiao también comenzó en divisiones pequeñas, coronándose campeón mundial por primera vez en peso mosca, y ganó títulos mundiales absolutos reconocidos en 7 divisiones distintas, topando en el peso super welter. Y eso lo hizo gracias que cuando fue subiendo de divisiones no encontró límites a su pegada. Algo similar le pasa a Naoya Inoue, que se coronó campeón mundial por primera vez en peso mini mosca y ya ha ganado títulos mundiales en 4 divisiones, y ahora en super gallo, su pegada siendo destructiva y no ha encontrado el límite, por lo que es previsible que, al igual que lo hizo Pacquiao, siga subiendo de divisiones buscando encontrar los límites a sus habilidades. Hay que recordar que no fue hasta el octavo asalto donde el mundo del boxeo quedaría paralizado al ver el verdadero potencial de Naoya Inoue. Y es que a pesar de que Stephen Fulton intentó menospreciarlo en conferencias de prensa al combate, al final el aún invicto logró darle una paliza y así convertirse en el nuevo monarca del Consejo Mundial de Boxeo CMB y la Organización Mundial de Boxeo OMB. Pero quiero saber tú qué opinas. ¿Qué te pareció la pelea y la opinión de Manny Pacquiao? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.